Good evening, guys. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, teacher, bien. Hi, Tatiana. Hi, Pamela. Hi, Christian. Hi, Isaías. Good to see you. Hi, Miss. ¿Qué le había pasado toda la semana? Hola. Isaías, ¿qué le había pasado toda la semana? Es que últimamente me estaba fallando mucho el internet. Ah, ok. Sí, por ahí. Bueno, pero qué bueno que ya esté conectado. Ya es integrado. Hi, Tatiana. ¿Qué tal sigue? Hi, teacher. Pues un poquito mal todavía la garganta. Hoy fui al seguro y pues tengo COVID. Vale. Oh, no. Pero ya suena mejor. Al menos ya suena mejor, Tatiana. Sí, ahorita sí, ya siendo un poco mejor. Ok, que se Estaré recupere. participando en lo que pueda porque me canso un poquito. De acuerdo, entendible. Hi, Mayra. Hi, Luisa. Gracias. How are you? Hi, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su viernes? De tráfico Pues, extremo. bien, teacher, gracias. Bien, bien. Okay. So, we're- Cansado, pero I know, right? Yo sé, este viernes ha estado difícil. At work. Okay. So, we're gonna start with the platform. Ujú. ¿Me confirmas si están viendo ya la pantalla, por favor? Yes. Alrighty. So, tenemos la sección 3 que vamos a terminar ahora. Y ayer veíamos la tarea que correspondía el día miércoles, ahora vamos a hacer las dos, la que corresponde el día jueves y la que corresponde a esta noche, ¿ok? So, we have homework 14. Choose between the prepositions of time, in, on, or at. Okay, the class is in 9, on 9, or at 9. Nice. Exactly, it's at 9 a.m. Number 2, she left London in March 4th, on March 4th, at March 4th. Mm, In March. Si solo On dijéramos, March. per- On ajá, March. On March, porque correcto. dice una fecha exacta. Bien, Brenda, con explicación y todo, muy bien. Thank you. Number 3, I had a party, my birthday, In my birthday. on my birthday, on my birthday. On my birthday. Ujú. Then, Teacher, ¿por qué ahí solamente especifica que es en mi cumpleaños? Ya les voy a No explicar. dice Lo una vamos, fecha exacta. ya lo vamos a ver de nuevo. Ah, Ok, ¿se acuerdan? Ayer no lo terminamos, pero quiero darles las ok, pistas de las tareas para quitarnos esto del camino, digamos. ok. Ujú. Alrighty. So, number 4, I graduated from university 2001. In, Correct. In. In 2001. Correct. Solo es el año in. Number 5, he got married September. she got married in September. Exactly. Very good. In September. Already. Uy, esta está mala. On September. Ujú. No, pero esta es on September. Yeah. No podría ser in September, no. No. Es que es in On September. September. Okay. In May. In June. Si es que es in. La correcta es in para meses. Ya lo vamos a ver de todos modos. Septem- Ujú. Porque ahorita ando bien, bien perdido. Acabo de venir. No, no hay problema. Sí. Espérenme que no me toman mi café de la noche. No, pero sí, legalmente tendría que ser en septiembre para meses, pero por alguna razón la maravillosa plataforma nunca lo arreglaron, y que quedó así. ¿Ok? Porque se acuerdan que les dije, si solo mencionan el mes, es in, si mencionan el mes y la fecha, es on. Así que gramaticalmente hablando, la correcta es in, para propósitos de la plataforma va a ser on, ¿ok? Y lo envían y ya tienen la tarea 14. ¿Ok? Vamos a repetirlo. La 1 es at, la 2 es on, la 3 es on también, la 4 es in y la 5 es on. Already. Ok, vamos con la siguiente, que corresponde a la clase de hoy, que es la tarea 15. Ok, so we have, where do they work? Decide where does each person work. Ok, vamos a decir a dónde trabaja cada persona según lo que hace. Aquí nos dice, she serves food. Sirve comida. She serves food. She serves in a restaurant. Uh-huh. On a restaurant. Number 2. They build houses. They build houses. Uh-huh. Build? Build. Construir. Construyen casas. Construction site. Uh-huh. Construction site. Exactly. Correct. Construction site. Number 3. She teaches English. She teaches English at school. Correct. She teaches English at school. Number 4. She plays instruments. She plays instruments. Concert hall. Exactly. That's right. Thank you. And number 5. They love animals. Veterinary. They love animals. Veterinary. Yes. Veterinary. Le vamos a enviar y nos pone 20. Okay. So we have again la número 1, restaurant. Número 2, construction site. Número 3, pool. Número 4, concert hall. Y número 5, veterinarian. Ok. Con eso ustedes completan las tareas desde hasta la semana 3. Tarea 15, completando ya la semana 3 con eso. Okay? So, we have some exercises. Tenemos unos ejercicios que les quiero mostrar acá. Vamos a ver. Ok. Acá tenemos oraciones que están en desorden. Tenemos que ordenarlas. And then we're gonna have to decide what is the right order. ¿Cuál es la correcta? El orden correcto. Si se agrega o se quita auxiliar, dependiendo de lo que queramos poner. La número 1, por ejemplo, sería where. Where do they from come? Al revés, come from. Where do they come from? El verbo antes, ajá. Where do they come from? ¿De dónde vienen? Right? Where do they come from? ¿De dónde vienen? Oh, they come from Guatemala, un ejemplo, right? Number 2. Aquí falta otra vez el... Ah, no, aquí está. What does she... What does she do? Exactly, ¿a qué se dedica? What does she do? Number 3. ¿Cómo sería? You do when eat breakfast. When do you? Sería when do you... When do you eat breakfast? Exactly. WH question goes at the beginning. Okay. La pregunta, ¿eh? Number 5. Aquí está la pregunta, con esto iniciamos. How many? No, sería la 4, teacher. Oh, sí. Why? Auxiliary, subject, verb. ¿Cómo sería entonces? Why he does study English. Why he... Why does he? Why does he study English? Perfect, correct. Siempre recuerden, WA, auxiliary, subject, verb. La persona. Vamos con el número 5. Aquí está la WH. How many books serían. Ok. ¿Cuál es el auxiliar? How many? You. How many books? Ahí, ¿cuántos libros? How many books? How many do you book? How many? How many books? Casi no veo. Eso se las estoy dando ya. How many books? Y sigue la estructura. How many? How many books? Read. No. How many do read per year? How many books do you read per year? How many books do you read per year? Correct. Number 6. Y igual, cuando tenemos preguntas de contabilidad, tenemos que mencionar de qué. ¿Cuántos libros? Y aquí, ¿cuánta azúcar? How much sugar? Y seguimos la estructura. Okay. How much he does? How much sugar? He does much? Ahí ya va. How much sugar ya es parte. Sugar ya es parte de la pregunta. How much sugar? Does one he. Sujeto antes. Does he one. ¿Cómo es la estructura? Gracias. Ok. Aquí le vamos a repasar. Miren. WH question. Como es how much. Está preguntando cuánto. ¿Cuánto qué? Azúcar. How much sugar es la WH question. Después va el auxiliar, does, sujeto does. He, y el verbo he want. Want. How much sugar does he want? How much sugar does he want? Correct, like that. Siempre va a ser el mismo orden. Siempre lo que tienen que buscar primero es identificar cuál es la pregunta de información, dónde va el auxiliar, perdón, teacher, sujeto y verbo. Solamente me podría recordar la estructura de las oraciones. Sí, ¿de pregunta o de oración? Perdón, de preguntas. Ok, es de las que estamos viendo ahorita es WH question, la primera, seguido del auxiliary, seguido del sujeto, sí, y el verbo. Verbo, ok. Gracias. Yes. Okay. Luego vamos con la número 7. How is your house? How is your house? Correct. How is your house? Already. So, WH. Pues. Aquí no llevamos auxiliar porque es con el verbo to be, acuérdense. Bueno. El verbo to be hacer el cambio, right? Pero para verbo de acción sí ocupa auxiliar. Entonces, when. When. Siguiendo la estructura. When do they play soccer? Yes, when do they play soccer? Very good. When they play soccer. Number 9. Who reads short tales? Correcto. ¿Quién lee cuentos cortos? Who reads short tales? Number 10. When you celebrate you no. Aquí está el sujeto, ¿eh? When you do. When you do. No. When do you celebrate your birthday? Correct. Yes. When do you celebrate your birthday? Number 11. Where she does. Siempre va segundo. Where does she read the newspaper? Correct. Yes. When does she read the newspaper? Siempre voy. Ya es la pregunta de información, que es la WA, auxiliar, sujeto, verbo. Siempre va así. Información, auxiliar, sujeto, verbo. ¿Ok? Vamos con la número 2. How many, aquí sería brothers. Brothers es parte de la pregunta. How many brothers? Y aquí está. Correcto. How many brothers es la pregunta. Auxiliar do, sujeto you, verbo have. ¿Ok? How many brothers do you have? How many? Number 13, con el número 13. How often? She travel by Europe. Correct. How often does she travel by Europe? Perfect. Number 14. Was study English. Studies who? English. I ask who. Who? Mm-hmm. Who studies? Who studies English? Correct. Who studies English? Very good. Next, we go 15. Where do they go to a school? Perfect. 16. What does your sister buy in the store? Correct. What does your sister buy in the store? Number 17. How often does he go to the movies? Exactly, that's right. How often does he go to the movies? Right? Ojo, este tipo de ejercicios nos sirve bastante para recordarnos y enfocarnos en la estructura. Hay muchas personas que llegan a nivel intermedio avanzado, pero pasan a entrevistas de trabajo y no los contratan por razones como tan sencillitas como estructuras simples como esa. Llegan a preguntar, un ejemplo, where do they go to school? Y se le olvida, o sea, where they go to school. Y el auxiliar. Y parece mentira, pero a la hora de hacer entrevistas, los reclutadores prestan una atención, pero no tienen idea increíble a este tipo de detalles. Porque queremos asegurarnos que la persona que se va a contratar realmente maneja el idioma, ¿right? Así que apréndanse las estructuras desde ahorita y vamos a ir haciendo práctica, pero necesitan tenerla en mente siempre. WH, la pregunta de información, auxiliar, sujeto, verbo. ¿Cuándo son verbos de acción? Si es con el verbo to be, solo es la pregunta de información, verbo to be, sujeto, ¿right? Dependiendo de lo que se busque. Si ustedes tienen esa estructura en orden, siempre van a poder ubicarlas. ¿Cuáles son las correctas? Y así. Alrighty. So we have an example here. Tenemos una lectura acá. Ocupamos 4 voluntarios para leer. Van a leer entre 4 personas. Todos tienen que llevar la lectura, pero solo 4 van a leer en voz alta. Veamos. Volunteers for reading. Okay, so Tatiana nos ayuda con el párrafo desde Alex hasta Emma. Okay. Bueno, desde Alex hasta past 7, Tatiana. Desde Alex del principio hasta past 7. Okay. Yesenia nos ayuda desde he gets up hasta el final. Brenda nos ayuda el párrafo 2 desde clases hasta together. Y tenemos espacio para una persona más, para el último párrafo. Bella nos ayuda con el último, desde Alex hasta Happy Boy. ¿Ok? Iniciamos, Tati, por favor. Vamos a intentar. Alex is an American boy. He lives in Los Ángeles, California. He lives with his family in a modern house. He is 11 years old and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma. He starts his day about 7:30. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth, and gets dressed. Then he has breakfast, and at 7:45 he leaves home and catches the bus to go to school. Thank you. Next. Classes begin at 8:30. He usually has lunch at 5:15. He does home. There he does his homework. And when he finishes, he helps his mom setting the table. At 7:30, the family has dinner all together. Thank you. She's home, no sé, sigo hasta el otro, together, ¿verdad? Bella, continúa. No, sí, ok. Uh-huh. Alex is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after dinner. He usually watches TV at will after dinner, and at about 10 o'clock, the most he brushes his teeth again, puts on his pajamas, mm-hmm. and goes to bed. His parents always kiss him good night before he gets asleep. Alex is a very happy boy. Perfect, thank you. Okay, taking that into consideration, teniendo el párrafo ahí con la información, ready? Number 2, true or false. Vamos a leerla. Alex is from the U.S. True or false? True. True. Yes, that is correct. Letter B. He lives in a modern flat. False. Flat es apartamento, ¿se acuerdan? Uh-huh. False. Dice que vive en a modern house. No vive en un flat, vive en una house, right? Letter C. He is 11 years old. True or false? True. Correct. Letter D. Uh-huh. Letter D. He has got 2 brothers. Dice que tiene... False. He has 1 brother and... Sister. And a sister, correct. Letter E. Alex wakes up at 8 o'clock. False. Oh, false. 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 That is false, right? Letter F. He walks to school. True. False. True or false? False. Okay. False. False. Porque dice he catches the bus to go to school. Uh-huh. Entonces es false. Letter G. Uh-huh. His classes begin at 8:30. True. That is true. Aquí está, ¿ve? Classes begin at 8:30. That is true. Letter H. Alex and his family have dinner at 8:30. They have dinner at 8:30. True or false? False. False. That is false. They have dinner at 7:30. No 8:30, right? Not that. Letter I. He brushes his teeth twice a day. He brushes his teeth twice a day. True. True. Already? And letter J. He is lazy. Olgazán, haragán. He is lazy and never helps his mother. True. Veamos. False. It's false. Aquí dice he helps his mom helping. It's false, right? Él no es lazy, él no es haragán. Él ayuda, right? He always helps his mother. Okay? So, here's what you guys are going to do right now. Esto es lo que van a hacer a continuación. Van a entrar a las salas, van a crear una historia sobre un personaje, así como Alex está ahí. Necesito sí, que... Dígame. Me puedo quedar de oyente porque me regresó otra vez la migraña, pero es que eso siempre, casi siempre parezco de migraña, pero sí voy a estar aquí atenta. Porque okay. Cualquier cosa se puedo ayudar. De acuerdo. Ok, entonces... Teacher, igual yo tengo un inconveniente para conectarme porque estoy conectada de mis datos y el wifi cada vez que entro a salas me bota. Okay. ¿Hago una historia aparte? Sí, sí, está bien. En el caso de Mayra depende de cómo se siente Mayra, si no, no se preocupe. Brenda, en tu caso, si es por el internet, haga exactamente lo que voy a dar las indicaciones, pero hágalo usted solita, ¿ok? Okay, todos los demás gracias. Van a entrar a las salas y van a trabajar esto de la siguiente forma. Van a hacer un párrafo, van a hacer una historia con dos párrafos por lo menos igual de grandes que eso, con tanta información como puedan de su personaje, ¿de acuerdo? Van a dar detalles Todo tiene perdón, personajes personales o alguien inventado. Alguien inventado, pero van a dar tantos detalles como puedan de ese personaje, ¿ok? De ese que ustedes van a poner. Así todo lo que dice que él es estadounidense, es americano, vive aquí, vive con su familia, tiene, tiene tantos hermanos, hace esto, aquello, etcétera, ¿right? Sería justo así como una biografía, ¿verdad? Prácticamente. Uh-huh. Como el día a día, ajá, como el día a día, digamos, o biografía general, cabal. Así, tal como lo hemos leído acá, pero ustedes hablan sobre otra persona y obviamente otra información, otros detalles, ¿verdad? No exactamente lo mismo. Y al final de la historia, al final de que hayan escrito esos dos párrafos con la información completa, van a escribir 4 preguntas iguales que es de true or false. No van a escribir 10, solo 4. ¿Okay? 4 preguntas, 2 por cada párrafo. 2 preguntas de true or false. O sea, son oraciones. Ustedes van a decir la oración y los compañeros van a decir si es true o es false. ¿Okay? Ojo, cuando entren a las salas les voy a dejar el acceso para que compartan pantalla, para que lo puedan hacer ya sea en Word o en PowerPoint, en lo que a ustedes les salga mejor, para que proyecten después. Y así como yo se lo estoy proyectando acá, la historia arriba, las preguntas abajo, las oraciones de true or false abajo. ¿Ok? De esa manera. Van a tener 15 minutos en las salas para que puedan preparar esto. Pero si regresamos y les falta tiempo para terminar, me lo dejan saber y yo con gusto les doy más tiempo. Lo que no quiero es que regresemos y me digan, fíjense que no hicimos nada en 15 minutos. Ahí sí no, miren. Así que ojo con esa parte, ¿de acuerdo? Vamos a abrir las salas. Tienen 15 minutos. Pueden ingresar ahora. Teacher, yo no estoy en la casa todavía, ando en la calle. Fátima, no hay problema, Fátima. Sí. Los demás, todos los que puedan ingresar a la sala, que de verdad quieran practicar y puedan ahorita ingresar, ingresen a la sala, por favor. Ok, ya que estamos de regreso, ¿me confirman si pudieron terminar la actividad o necesitan más tiempo? Ustedes me Eh, dicen. Nosotros, Miss, tenemos un poquito y dos preguntas nada más. Ok, ¿y los demás? Igual nosotros me falta un poquito. Ah, vaya, ok, entonces les voy a dar 10 minutos para que terminen los dos párrafos y las otras dos preguntas, ¿ok? Ok. Gracias, teacher. Ok, están abiertas las salas, pueden ingresar ahora. Erika, ¿con quién estaba usted en la sala? Erika, ¿me escucha? No sé si me escucha. Ah, ok, Luisa, no hay problema, comprendo. Teacher. No sé si me escucha. ¿Será que yo puedo compartir así como ayer? Porque sí trabajé, lo único que solo para que usted me lo lea, si puede. No, repítamelo, por favor. Que yo sí trabajé, pero yo solita, ¿verdad? Porque sí, no me da mucho la cabeza para pensar, pero sí trabajé en lo que usted lo que usted dejó. Okay. No sé si lo puedo compartir en imagen para que usted lo lea. Sí, sí. Y me sí, puede. Está bien. Ok. Sí, gracias. Thank you. Ok, vamos a iniciar entonces. Vamos a escuchar. ¿Verdad? Tenemos a la sala 4. Tenemos a Erika, Susana y a Isaías Matanay. Erika e Isaías, por favor. No sé quién va a compartir, Erika o Isaías. Hola, Miss. Hello. Hola. Hola, Erika. Le toca a usted y a Isaías. Me escucha, Erika. Le toca a usted y a Isaías ahorita. Isaías, hola. Está por ahí. Sí, le escuchamos. Le escuchamos. Le toca a usted, Erika. A usted y a Isaías les toca iniciar. Fíjese que no sé qué me contestó. No le escucho, Erika, se le corta. Pero yo hice esto. Ok, vean. Las preguntas ya no me las respondo. Hola. Le escuchamos, Erika. ¿Me avisa si aparece, por favor? Sí, sí, ya lo vemos. Ok. Mario is from Barcelona. He's 20 years old. His family is made up of 4 people. Ana is his, and Juan is his father. Mario is studying his last year of engineer, but he likes photography school. On Thursday night, he ran, but he doesn't take guitar lesson on weekend. All right. Erika hizo una oración y ustedes le van a decir si es true or false. Yo hice una pregunta. Bueno, una pregunta. Ok. Los demás la leen y dicen si es true or false. Erika, léala, por favor. Ahí la tienen en pantalla. Mario has a family of 5 people. True or false? Mario has a family of... Según lo que están leyendo de Erika, Mario has a family of 5 people. ¿Es true or es false? False. Correct. That is false. Very good. Thank you, Erika. Ya puede dejar de compartir. Ok, vamos a escuchar entonces a la siguiente sala y en este caso sería La sala de Pamela y Yesenia, por favor. Adelante, ladies. Pamela y Yesenia. Teacher, solo hice sola porque no pude hablar con Pamela. Ok, Yo también. veamos. Vaya, está perfecto. Veamos, entonces. Solo que yo no lo puedo proyectar. Ajá, yo tampoco estoy en el teléfono. Vaya, entonces hagamos lo siguiente. Van a leer claro, van a leer fuerte y claro, y los demás van a escuchar. Así que, ojo, todos los demás que no participaron en las salas, prestemos atención y contestemos las preguntas que ellas les hagan después. ¿Ok? Vamos a iniciar con Yesenia, por favor. Don't impression. There are many students in the United States from other countries. I am often. I am studying engineering at one of the large university here. My name is hard to pronounce in English, but my friends call me Tom. I like this new name. Billy is my room, roommate at the university. I am happy to have an American roommate. I like him very much. My family and my country are a long way from hers. My parents breathe to me and breathe today every week. I often bring about my impression of the United States. I am going to breathe of letter tonight. Hasta ahí, teacher. Ok, ¿cuál es la Y pregunta, la, Yesenia? la pregunta que yo hice es, ¿Tom estudia engineering? Tom studies engineering, true or false? It's true, Leo las right? It's Cruz. true. La segunda, Yesenia. Is Billy Tom's room? That is true. Also, Billy is Tom's roommate. Thank you, Yesenia. Very good. Vamos con Pamela, por favor. Voy, teacher. Yo lo hice, pero no de mí, o sea, sino que de una persona que admiro. Está bien. Yes. Okay. A famous person that I greatly admire is Finnish actor William Carl Smith Jr., also known as Will Smith, who was born on 1555 September. How do you say 1968? Sorry. 1968. 1968. Okay. Will first became famous when he rapped with the name of the Fresh Prince, but his name increased dramatically when he be performed as a protagonist. The Fresh Prince of Bel-Air, he has acted in 8 films that have generated more than 100 million at the USA's box office, and in turn have reached #1 in their release. Y mi pregunta, my question Ujú. is, what is Will Smith's profession? Okay, what is Will Smith's profession? Uh-huh. Todos saben la respuesta a esto. Ajá. Es actor. Okay. Actor. Ok. Right. Y la siguiente pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan? Yes. Ok, la siguiente pregunta es, what is his best known movie? What is his best known movie? Pamela le mencionó al final. La vida es bella, si no me equivoco. No, no, no. O better known, o sea, o mejor conocido, o sea. Uh-huh. Ella dijo Fresh Prince of Bel-Air, right, Pamela? Uh-huh. Yes. El príncipe de Bel-Air, que era la serie. Sí, el príncipe, ajá. Perfect, you're good, Pamela, thank you. Thank you. Vamos a ver con las siguientes salas. Tenemos a... Quiero ver... A Bella y a Tatiana, por favor. Hi, voy a compartir pantalla. Okay. Me avisan si les aparece. No sé si logran ver. Está cargando, Bella. Okay. Sigue cargando, aparece en blanco, pero dice que ya estamos viendo su pantalla de ella. Quiero ver. Si quiere, deje de compartir y lo vuelve a hacer. Ok. Creo que ahora sí les aparece. Yes, ahora sí. Yes. Ok, ¿qué se hizo mi compañera esa por ahí? Tati creo que era. Sí, Diana. ¿Tati está por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, tenía entonces. Una crisis de tos, perdón. Comenzar entonces. No worries. Yolanda is from Colombia and currently lives in Maryland with her parents. She is 6 years old. She is single. In the morning before going to work, she likes to go running. He goes to work at 7 o'clock. He is a hard-working and responsible person. Las últimas dos oraciones estamos hablando de la misma persona. Porque ahí le pusieron he en vez de she. Sí, sí, tienes razón. Es sí. Sí, es sí, ok. Sí, sí. Already. La primera pregunta sería, Yolanda lives in Colombia. True or false? False. That's false. Okay. And the second one? She has been married for 5 years. She has been married for 5 years. True or false? False. It's false. De hecho, dice que she is single, ¿verdad? Y la siguiente. Yolanda is a responsible person. Yes, she is. That's true. Mm-hmm. Yes, that is correct. It's true. Thank you, Tatiana, Bella. Thank you. Okay. Mm-hmm. Y veo que Isaías está compartiendo pantalla. Isaías está compartiendo pantalla de algo que no tiene que compartir. Ya le vimos todos los datos bancarios. Por Isaías. No, Isaías, no queremos sus datos del banco. No, sí, pero que nos dé la clave. Oh, bueno, sí, pero ajá, que nos dé la clave para... Broma, pero si quieres no es broma. Ajá. Ok, vamos a pasarles asistencia primero. Y antes de ir con el otro ejercicio. Bella Flor Cortés. Sí, yo no compartí mi trabajo. Ay, es cierto, perdón, me falta Brenda y Mayra. Perdón. Mayra, vamos con los tuyos. Gracias. Con Mayra. Uh-huh. Vamos con Mayra primero y después con Brenda. No, ojalá me haya salido bien. ¿Se mira? Sí se mira. Ok. Lo leo. Dice, William is American, his wife is white, and two children. The boys, ¿cómo se dice? Name is Christian, he is 14 years old, and the girl name is Valeria, she is 10 years old, and wife name is Victoria. William is a architect. He worked in a construction company. He enters ¿cómo se dice? 8 a.m. 8 a.m. and the work at 5 p.m. Whenever he arrives home, his wife and children welcome him very happy. And the weekend, they go out for family walk, and he is very happy. Y las preguntas se las voy a leer. Okay. What profession does William have? What is William's profession? Bueno. What is William's profession? What is William's profession? Yeah. Yes. William is architect. Correct. H-O-W, how? Yes, how. How old is the son? ¿Cuál es la pregunta de nuevo, Mayra? En español, ¿cuántos años tiene el hijo? How old is Christian's son? Ah, no, how is Christian entonces? Así se llama el niño. How old is Christian? Is the son. No, estoy hablando del hijo de Christian. De William. Ajá. ¿Cuántos años tiene Christian? El hijo de William. How old is Christian? 14 years old. Yes, that is correct. Yeah. Okay. Thank you. Okay, Mayra, muy buen trabajo. Thank you. Gracias por el esfuerzo, Mayra. Thank you. Muy bien hecho. Y vamos a escuchar ahora a Brenda, por favor. Okay, ahorita comparto. Okay. Foto. Hoy me indican si la ven. Lo compartí en el chat. Sí, en el chat, dice. Sí, sí. Y es en cuaderno. Ok, quiero ver si la puedo poner yo. Quiero ver. Gracias. Ok, ahí está. Ok. Brian is my son, from a different mother, but my son at her. Brian is a Salvadoran boy. He lives in Santa Tecla. He lives with his two brothers. He is currently working in Pizza Hut. I really enjoy playing video games his free time. Brian is 23 years old. He is a good student. He always has good grades in college. And he likes to spend time with his family. Very good. Questions? Brian is Salvadorian? True or false? True or false? True or false? True. That's true. Yes. He is 21 years old. True or false? False. False. Okay. Brian likes plays video games. True. Y la última es, Brian is my son. True. Desde la perspectiva. Yeah, porque ella dice al principio, is my son. No importa que no sea, pero si ella dice is my son, cuenta como true. Sí, cuenta como true. I mean. Perfect. Yes, very good. Thank you so much, Gracias. Brenda, for the effort. Muy buen trabajo. Okay, so now we're going to go. Just a moment. Y ahora les toca una actividad que es individual. Okay. Esto es individual para todos y van a escribir. Okay. En este no necesitan entrar a ninguna sala. Esto va a ser individual, lo van a hacer cada uno de ustedes. Y no necesitan compartir pantalla, solo necesitan escribirlo en sus cuadernos o en sus celulares, lo que ustedes ocupen. Y luego lo van a leer, lo van a compartir con el resto de la clase. Así que no hay excusa de que no puedo entrar a la sala, ¿ok? Vamos a hacer 8 oraciones como mínimo, un párrafo como mínimo de 8 oraciones. Si tiene más, perfecto, right? Está funcionando. Dice, talk about the things you like and the things you don't like about your job. Y tenemos el ejemplo acá. ¿Quién me ayuda a leer el ejemplo? Un solo voluntario. Pamela, por favor. Pamela. Está con el micrófono cerrado, Pamela. No se escucha. Y yo estaba, ya iba terminando, qué pena. Okay. One thing I like about my job is that I can stay at home and I don't have to travel to the office. I also like that they give me 3 weeks vacation every year, but I don't like that I cannot take them together. Thank you. Ok, ese es un ejemplo de cómo ustedes pueden hablar sobre las cosas que les gustan y las cosas que no les gustan de su trabajo. Vamos a ocupar tanto oraciones afirmativas como oraciones negativas para expresar esto, ¿ok? Entonces, vamos, de nuevo repito, one thing you like en one thing you don't like para iniciar. En realidad pueden hablar de muchas más, no solamente de una, pero ese es como el ejemplo, ¿verdad? One thing I like about my job. Una cosa que me hace mi trabajo es que is that, okay, is that I can stay at home. Me puedo quedar en mi casa. And I don't have to travel to the office. Y no tengo que viajar a la oficina. I also like, también me gusta. Also quiere decir también. I also like that they give me 3 weeks vacation. También me gusta que me dan 3 semanas de vacaciones. Every year, cada año. But, pero, I don't like, pero no me gusta, that I cannot take them together. Que no me las puedo tomar juntas. Right? So, yes, Iván, another thing, quieren decir, por ejemplo, otra cosa, another thing, okay, or a second thing, etc. La idea es que hagan por lo menos 8 oraciones. Ojo, que tienen que ser conversacional, tienen que contar, narrar, platicar de cosas que les gustan y cosas que no les gustan. Si se fijan acá, ninguna es oración cerrada. No dije, por ejemplo, one thing I like about my job is that I can stay home. One thing I don't like is that I cannot take together. Okay? En ningún momento se detiene. Si se fijan, y para eso ocupamos cosas como is that, es que, and, conector, quiere decir y, also, conector, quiere decir también, okay, o además, right? But, quiere decir pero, okay? Y así van utilizando esos conectores para seguir las ideas. ¿Ready? Así que les voy a dar 10 minutos. Esto es individual. Van a tener 10 minutos. Cada uno de ustedes escribe cosas que les gustan y cosas que no les gustan de su trabajo. ¿Ok? Oraciones afirmativas y oraciones negativas en simple present. ¿Ready? Vuelvo y repito, es individual. Todos y cada uno tienen que hacerlo. ¿Ok? No van a entrar a salas, no es en grupo. No necesitan compartir nada. Pero escríbanlo, eso sí, traten de repasarlo para que lo puedan leer con fluidez cuando yo les toque participar. Tienen 10 minutos y yo voy a estar acá por si necesitan ayuda ustedes. Cuando ya lo tengan completado su párrafo, levanten la mano y vamos a iniciar con los que ya lo tengan. Igual quedan 5 minutos, así que don't worry. Ok, vamos a iniciar escuchando a Pamela, por favor. Go ahead, Pamela. Okay. One of the things I like about my job is that I am in a pet care and assistance brand. One of the things I don't like is that it takes me almost 2 hours to get home and to the office. Another thing I like is that I participate in events and brand activations. On the other hand, I don't like to work without having eaten. I always have to have my breakfast and my special coffee. I love my job and I am happy because I can develop my skills as a public relation person. Perfect, very good, Pamela, I love it. Very fluent, good pronunciation, the grammar was good, todas las estructuras bien utilizadas y usted usó conectores, bastante fluido y bien la pronunciación. Muy buen trabajo, Pamela, thank you. Thanks, me. Vamos a ver quién sigue. Los que ya lo tengan, levantan la manita y los escuchamos. Si no, igual tienen 2 minutitos para terminar. Pero sí necesito que terminemos, ¿ok? Bueno, 3 minutos. Yo, Miss. Already, vamos a escuchar, Mayra, por favor. A ver, ya no me sale. Vaya. En la computadora lo hice. Ok. Dice, I like about my job is that it is close to me, to my house. I like it because it gets along with my classmates. Compañeros, ¿cómo se dice? Classmates. Classmates, ajá. Entonces, para ir, solo esas dos hice, y las que no me gusta, I don't like the bus o bus. Bus es bus, ¿verdad? Bus, yes. Bus is very late. I don't like the thing to be missing. Already. Thank you. Muy buen trabajo, Mayra. Como oraciones aisladas estuvieron bien. Me dio oraciones separadas, pero sí usó las estructuras correctamente, afirmativas y negativas, Mayra. Así que muy buen trabajo. Hay que trabajar en usar, en irlas conectando, usar palabras de conexión. Por ejemplo, and, also, but, right? Pero de ahí, todo bien, Mayra. Thank you. Vamos a escuchar a Bella, por favor. Bella Flor. Okay. One thing I like are the squirrels because I rest on weekends. I also like the work I do every day. What I don't like about my jobs is I haven't to go to work on weekends. And I like the prize they give to the best workers. Already, Bella, thank you. That was using connectors, fluency, and grammar. Very good, thank you. Vamos a ver a Yesenia, por favor, la escuchamos. What I like most about my job is working with youth people. I learn new things every day. I don't like in traffic to get to work. I really enjoy my work. I organize pending documents so I don't forget. Already, Daniel, thank you. Se le cortó un poquito, pero las que sí pudimos escuchar estaban bien ejecutadas. Very good job, thank you. Fluent, pronunciation y también grammar. Muy buen trabajo. Ok, veamos quién sigue. What's next? ¿Quién más ya terminó su oración? Veamos. Daniel, por favor. Something I like about my job is that I don't work on Saturday. Also, that it is not very far from my house. At the end of the year, we get vacation, but I don't like not having vacation on summer and August. All right, Daniel, thank you very much. You use the correct structures in your sentences. Muy buen trabajo, thank you. Veamos si hay alguien más que no haya participado todavía. Yes, no. Espérate. No, espérate, ¿qué estoy poniendo? My boss, ajá, rápido. Brenda. Yes. Brenda, please. Ajá. Oh. In the place. Yo lo tengo bien cortito. No importa, Brenda. Ok. Of course. No, work. ¿Cómo? Work. Ok. My One thing that I like about my job is that when I got my payment. Okay. Dice, and I don't like when up early to come job. Early to come my job. And also I like when I got my vacations. But I don't like when my boss is in the play of work. All right, Brenda, very good. Thank you. Era más lo que no me gustaba de lo que me gusta. Solo una cosa le gusta. La honestidad ante todo, Brenda. Honestidad. Qué bueno. Thank you. Muy buen trabajo las palabras del link y la estructura, Brenda. Thank you. Y vamos con Leslie, por favor. Le escuchamos. Ok, Miss. Is one thing I like about my job is that I help other people make important decisions. But I don't like that is I can stay home. I also like that they have delicious coffee, but I don't like that they don't have bread. Another thing I like about my job is that I enjoy my job. Finish. Alrighty, Leslie, thank you. Utilizando bastantes palabras de conexión, seguiditas las oraciones y con las estructuras. Muy buen trabajo, Leslie, thank you. Thank you. Alright. So, les voy a dejar de compartir un momento. Voy a cambiar la PPT de ese momento. Les quiero poner lo que estábamos viendo ayer. If you remember this topic. Ayer hablábamos entonces de las prepositions of time. ¿Okay? Tenemos in, on, at. Son las preposiciones de tiempo o prepositions of time. ¿Right? Y aquí ya tienen por categorías. Para cada categoría, ¿cuál preposición ocupan? Por ejemplo, at la ocupan para las horas del día. At 4 o'clock. At 10:30. At noon o at midnight. También cuando quiero decir lunch time o dinner time. ¿Ok? At lunch time, at dinner time. ¿Ok? A la hora del almuerzo, a la hora del almuerzo. ¿Ok? Para hablar de los holidays. Yo puedo decir at Christmas, at Easter, at the weekend. ¿Ok? Para los holidays. Y también puedo ocupar at para expresiones como en el presente. O como decir, por el presente, ¿ok? Por el presente momento, o por el momento, o por la noche, sería at present, at the moment, o at night, ¿ok? Ojo, at night, ¿ok? De ahí tenemos in, preposition of time, in, time, solo los meses, lo que les mencionaba cuando estábamos viendo la tarea, solo el mes es in. ¿Ok? Solo el mes es in. Esta parte es importante porque, por ejemplo, si pongo el mes y el día, es on. ¿Ok? Si va el mes con la fecha, es on. Pero si solo el mes, es in. In April, on 15th June. ¿Ok? Para las, ¿cómo se llama? Estaciones del año, seasons. Las estaciones del año. In the summer, en el verano. In the spring, en primavera. In winter. ¿Ok? Si solo voy a mencionar los años, 1990, 2021, 2023, sería in. Ojo, si solo es el año, es in. Si voy a mencionar mes, fecha y año, es on. ¿Okay? Pero si solo el año, sin nada más, es in. Igual que si solo ocupo el mes, es in. ¿Okay? In 1990, in 2023, right? Para las décadas, in the 80s, en los 80s, in the 90s, y así. Para los siglos igual, in the 20th century, in the 21st century. In lo ocupo para periodos de tiempo que son largos, como por ejemplo, la era del hielo, el presente, el pasado. In the past, in the present, in the ice age. ¿ok? Y para partes del día, ¿ok? Para mañana, tarde y tarde, noche es in, para la noche es at, ¿ok? Entonces sería in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Para la noche no digo in the night, digo at night, ¿ok? Igual que para decir al mediodía, at noon, o a la medianoche, at midnight, ¿ok? Luego, preposition on la voy a ocupar para solo los días de la semana. Si solo digo los días, on Tuesday, on Thursday, on my birthday, on Christmas Day. Y aquí pueden ver la diferencia. Si solo digo on, at Christmas, ahí sí puedo ocupar at. Si solo digo at the weekend, ahí sí puedo ocupar at. ¿Ok? Pero si digo la palabra day al final, sería on. On Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas Day, ahí sí es on, right? On Halloween. ¿Sí? Para fechas completas, ya les decía, para fechas completas, mes y día, o mes, día y año, se ocupa on, right? On the 15th of June, on the 20th of May, on our anniversary, okay? Y partes del día, por ejemplo, on, no es lo mismo que in the morning, sino que aquí partes del día específicos. On Monday morning, la mañana del lunes. ¿Ok? Voy a hacer esto el lunes en la mañana. On Monday morning. ¿Ok? On Friday evening, en la tarde noche del viernes. On Saturday night. On Sunday afternoon. Brenda, dígame. Está en mute, Brenda. Micrófono, Brenda. Perdón, teacher, lo que pasa es que creo que se me activó por error, no había bajado la manita. Ok. Creo que estaba Perdón, excuse me. No, no hay problema. Ok. De ahí tenemos. Si vamos a hablar, por ejemplo, a futuro, el siguiente fin de semana o el otro fin de semana, voy a decir coming next weekend. ¿Ok? Ahí no voy a ocupar on the next, ahí no ocupo preposition. ¿Ok? Si voy a ocupar last o si ocupo next, next es como el siguiente y last es el pasado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, I met her last Friday, el viernes pasado. I met her last Friday. Ahí no ocupo preposition. Si ocupo next o last, no ocupo ninguna de estas prepositions, ¿ok? So, vamos a ir viendo entonces, ustedes me dicen, acá, 6 June, ¿cuál sería? On. Según, yes, correcto, on 6 June. Number 2, Leana. At the evening. No, intentamos de nuevo. In the evening. Yes, in the evening. Number 3. Number 3, para dar la hora. At 2:30. Y aquí está. Siempre que doy las horas de cualquier hora del día es at. ¿Okay? At 2:30. En la 4, solo el día sería. On. On Wednesday, correct. 1987. In. Correcto, in 1987, porque solo estoy mencionando el año. ¿Okay? September. On. No lleva fecha. In. Correcto, que solo es el mes. In September. En eso sí sería on. On 24 September. Okay. ¿Y esto? On. On Thursday, correcto. 11:45. At 11:45, exacto. Number 10, Christmas Day. On Christmas Day. On Christmas Day. ¿Solo Christmas? In Christmas. At Christmas. At Christmas. At Christmas. Recuérdenme, at Christmas, okay. Right? On Christmas Day, right? Number 12. At the morning. In the morning. In the morning. In the morning, in the afternoon, in the evening. La única excepción es at night, at noon, que es el mediodía, y at midnight, que es medianoche. ¿Okay? Entonces acá sería at night. La 16. Al final del día. Al final del día. At. Correct. At the end of the day. Correct. Number 17. The weekend. On the weekend. On the weekend. On the week. Uh-huh. El fin de semana es como si dijéramos un día, uno solo, right? El fin de semana. On the week. Number 18, winter, invierno. In. Yes, that is correct, in winter. Number 19, 8 o'clock. At. Perfecto, at 8 o'clock. Number 20, the 20th century. On the 20th century. La otra. In the 20th century, right? Ya estaba para siglos. In the 20th century. Perfect. Okay. So, lo que van a hacer ahorita es que van a escribir ya sea o dos oraciones o dos preguntas, como a ustedes les parezca mejor, utilizando prepositions of time. Por ejemplo, yo hice preguntas acá. Is your birthday in September? Do you study at night? What do you do on Sunday? Okay. Escriban solamente dos. Puede ser una oración afirmativa o pueden ser preguntas. Ustedes tienen 4 minutos. Solo son dos las que van a hacer. De las 3 prepositions van a hacer una con 2. Una por cada una con 2 diferentes. Ok, escuchemos los que ya las tengan. Si solo tienen una, está bien, no hay problema. Okay, because of the time, we're going to have to stop here. Por el tiempo nos vamos a tener que quedar hasta acá. Traten de hacerlas en su casa el fin de semana. Practiquen oraciones con in, oraciones con at, oraciones con on, según los escenarios que les mostraba aquí en pantalla, right? Traten de repasar para que el lunes que vengamos sea continuación y no empezar desde cero otra vez, right? Porque se me olvidó y no recuerdo nada. Okay, so let's try to give it some review. Tratemos de practicar, okay? I'm gonna take attendance. Les voy a pasar asistencia. Por favor, estén listos cuando escuchen su nombre. Deia Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jazmín Torres. Cristiano Dir Arias. Cruz Alberto Hernández. Daniel Eduardo Leiva. Present. Thank you. Erika Susana Cruz. Present. Thank you. Fatima Azucena Ramírez. Present. Thank you. Isaías Natanael Olmedo. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Laura Stephanie Rodríguez. Leslie Victoria Areola. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Jazmín Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Present, Miss. Good night. Thank you. Good night. Rafael Antonio García. Rolando Salvador Campos. Present. Thank you. Wendy Saraya Maya. Xiomara, present. Thank you. Xiomara Elizabeth Ramírez. Y Yesenia Guadalupe Vaz. Present. Thank you. Okay, that's gonna be it for tonight then. Eso va a ser todo por esta noche. Que tengan un feliz fin de semana. Descansen, repasen, avancen en la plataforma, los que les falta. Y prepárense para la última semana que iniciamos el lunes, okay? Have a good weekend, everyone. Si se puede good night, miss. Thank you, good night. Si se puede quedar Laura para su marido, los demás, have a good night. Descansen, buenas noches.